Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un gran placer tener este encuentro. Incluso gracias para la persona que no necesariamente está aquí por fines profesionales, que no vino a cubrir esta actividad para esos fines, incluso lo que pueden haber venido para agravarle al procurador. Gracias a todos. Conmigo está aquí el licenciado Jorge Luis Polanco, que es abogado y que es quien ha hecho una investigación que he comentado en mi programa y él les explicará más adelante. Por el momento yo quiero decirles a ustedes, estoy agradecido del Colegio de Periodistas por las palabras de su presidente, Adriano de la Cruz, y de toda la gente que ha externado su solidaridad con este caso. Quiero denunciar ante el mundo, ante los organismos internacionales, ante todo aquel que se interese por la democracia, por los derechos humanos, que la República Dominicana está viviendo literalmente bajo una dictadura. Siempre se dice, cuando uno externa ese tipo de frase, que uno es, ¿cómo se llama? Dicen que uno es alguien tremendista y todo esto, pero yo solo voy a decirles algunas cosas, algunos rasgos que demuestran que nosotros no estamos viviendo en democracia. Que el mundo sepa que aquí hace ya varios años que el Congreso, que es el principal poder de la democracia, prácticamente no existe. El presupuesto de la República Dominicana ya lleva varios años que lo prepara el Consejo de Ministros, entiéndase el Poder Ejecutivo, lo manda allí y ni un senador ni un diputado puede decir, inclúyanme una partida para una cañada que yo me comprometí con mis votantes de mi provincia. No, eso tiene que aprobarse tal y como el Ejecutivo lo mandó, excluyendo, anulando el Congreso, y eso no es una práctica de la democracia. Nosotros tenemos la justicia aquí, las altas cortes, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. Hay que poner lo que diga el gobierno. Ustedes vieron lo que pasó con la distinguida magistrada Miriam Germán Brito, que fue espiada, acosada, desconsiderada en presencia del presidente de la República y de todo el pleno del Consejo de la Magistratura, y admitió el titular del Ministerio Público, el señor Jean Alain Rodríguez, que había espiado de manera irregular a Miriam Germán Brito. No pasa absolutamente nada. Ustedes vieron hace algún tiempo al exministro de Interior y Policía en el programa de Uchi Lora decirle a sí mismo: nosotros espiamos a la gente de Marcha Verde, nosotros oímos todo lo que ustedes dicen. Eso no es de la democracia, donde se admite de esa manera tan descarada. Eso no es una práctica de la democracia. Nosotros vimos recientemente a la hermana del presidente y diputada Lucía Medina, en primer lugar, que se le descubrió que había cubierto el logo de las mochilas de educación con un logo de su fundación y las repartía como que era un asunto de ella, y eso no pasó absolutamente nada. Eso no es una práctica de la democracia. Pero más reciente, esa misma personalidad estuvo en San Juan de la Maguana, literalmente aplastando al alcalde de una comunidad, de un distrito de allí, y diciéndole que tenía que sacar del ayuntamiento a dos personas porque ellos habían exigido la terminación de un hospital. Peor aún, esa señora dijo: yo quiero que ustedes sepan que el presidente de la República, entiéndase su hermano, es el hombre mejor informado del país y que la gente del DNI los persigue a todos los que hablan del gobierno. Esa no es una práctica de la democracia. Y en torno al caso específico por el que hoy estamos acá, si hay una cosa que yo he defendido toda mi vida, es que el que se siente dañado, ofendido por un comentario de un periodista o por una información que considere que no sea cierta, tiene todo el derecho de demandar, de reclamar lo que la ley le establece para eso. Ahora, tiene derecho a presionar a los dueños de los medios para callar boca antes de ejercer su derecho. Es lo que ha ocurrido con el caso de mi programa. El doctor Jorge Luis Polanco ha hecho una investigación que ha compartido conmigo, y como está involucrada la hermana del Procurador General de la República, él no ha perdido tiempo y ha prácticamente conminado al director del canal, primero, a que me saque, y segundo, a que no digan que él le dijo que me saquen. El propio director del canal, el dueño, me escribe y me dice: usted ha dicho que hay presión. No hay presión. El Procurador General de la República, amigo mío, me dijo que la hermana de él iba a demandarte a ti y que nosotros estábamos incluidos en la demanda como canal, pero que él le había dicho a su hermana que nos excluyera. ¿A cambio de qué? A mí se me dijo, el pasado viernes se me llamó y se me dijo: mire esta carta, una carta que ya había circulado porque es para atemorizar en todos los medios y los mentideros y también en las redes sociales. En esta carta, esta joven dice de usted tales y cuales cosas y le exige que se retracte. El dueño de este canal le exige que se retracte y si no, usted está fuera del canal. Le dije, el dueño de este canal tiene todas las prerrogativas para decidir hasta cuándo un periodista está en su canal. Pero dígale a él que nunca, nunca en su vida él tendrá la posibilidad de ser dueño de mi discurso ni de mi silencio. Él nunca podrá decirme a mí qué digo y qué no digo. Ese es mi programa de hoy. Tiene que pasarse en los términos míos. Usted no hace mi programa. Entonces me dijeron, su programa queda fuera. Yo quiero concluir diciéndoles a ustedes lo siguiente. Tal y como decía el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, esto no es un asunto de Marino Zapete. Estamos viviendo un periodo de un autoritarismo extremo donde hay que aplastar a las pocas voces disidentes. Son dueños de todo, tienen todo el dinero nuestro del propio presupuesto para comprar a mucha gente para que hable a su favor y no son capaces de tolerar que alguien sea disidente. Y reiterar que a mí realmente no me preocupa en lo mínimo que ellos hagan uso de la ley. Yo voy al tribunal que me demanden, pero a mí me parece que es muy dañino para una sociedad que a todo aquel que disiente le quieran dar pau pau o llamen al dueño del medio para censurar. Y finalmente, para dejarle la palabra al abogado Jorge Luis, para que él explique la investigación que trajo todo esto como consecuencia, debo decirle y alertarle al presidente de la República, al mundo y a Jean Alain Rodríguez, con lo que Jean Alain Rodríguez hizo con la magistrada Miriam Germán, que la espió y de casualidad nos presentó fotos de ella en ropa interior, anda circulando ya en las redes una fotografía del edificio donde vivo y le pusieron precio y todo eso. Yo no tengo problema en que sepan donde yo vivo, porque si hay alguien que puede honorablemente enseñar dónde vive y lo que tiene, soy yo. Ahora, advierto que ese tipo de presión y chantaje, que sepan hasta dónde lo llevan, porque el mundo está alertado de que mi familia, mi integridad física, y no le tengo miedo a ellos, pero que depende exclusivamente de ese tipo de actitud macabra, arbitraria e intolerante y abusiva del Ministerio Público, que lejos de preocuparse por saber si lo que estábamos refiriendo ahí es cierto o mentira, como debe ser su papel, lo que se ha dedicado es a perseguirme. Sin más que decir, le dejo con el licenciado Jorge Luis Polanco. Gracias, Marino. Es un honor compartir esta rueda de prensa contigo, Marino, presidente del Colegio de Periodistas. Fíjense, en la República Dominicana, nuestra Constitución consagra el derecho a la libre expresión. Ese derecho establecido en nuestra Constitución es dinámico, se activa y opera de la siguiente manera. Permite el derecho a buscar la información, pero luego de obtenida la información, se activa un derecho connatural de la sociedad, del ente colectivo, que es recibir las informaciones que han sido obtenidas. ¿De qué manera se puede informar a la sociedad en un Estado de Derecho democrático? A través de los medios de comunicación, para que la colectividad pueda edificarse en torno a temas de interés colectivo. En esa sazón y en atención a que en la República Dominicana existe una ley de acceso a la información pública y que existen registros que tienen informaciones y que los ciudadanos podemos recurrir a ella, nosotros recibimos una serie de informaciones. ¿Cuáles fueron esas informaciones que nosotros recibimos? Pues fíjense, encontramos que el señor Gonzalo Castillo, en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, autorizó y consintió 3 contratos. Esos 3 contratos fueron consentidos y otorgados de grado a grado, sin licitación pública, a favor de una empresa denominada Grupo Asinra. Grupo Asinra. Además, pudimos verificar que en conjunto estos 3 contratos se mantenían vigentes y se mantendrían vigentes por un periodo de 7 años, que comprendían junio del año 2013 a noviembre del año 2020. Pudimos además comprobar y verificar, mediante el mecanismo que le he informado, que esta empresa, como consecuencia de la ejecución de esos contratos, habían establecido y habían percibido alrededor, a la fecha del día de hoy, de más de 1.000 millones de pesos. Y que además, para justificar la emisión de esos contratos grado a grado, se había insertado en los mismos el calificativo a esta empresa, Grupo Asinra, de que esta empresa era una distribuidora exclusiva del Estado para lo que se llama el producto AC30. Obviamente, es un absurdo, no es correcto, es totalmente inaceptable entender que ese argumento es válido y que se justifica. Simplemente fue un elemento para burlar las disposiciones de la ley que exigen y rigen la contratación pública de los servicios que reciben las instituciones públicas. Esa situación permitió seguir avanzando y cuando examinamos los referidos contratos vimos que junto al señor Gonzalo Castillo, en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quien suscribía dichos contratos en representación del Grupo Asinra, era la ciudadana Maybet Virginia Rodríguez, quien resulta ser hermana del Procurador General de la República y además hija de la actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Alemania. Verificamos que esta ciudadana había participado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a partir del año 2012, septiembre del año 2012, y que por lo menos hasta septiembre del año 2013 se mantenía como asistente en dicha oficina. En esta oficina también pudimos verificar que esa misma empresa, Asinra, había recibido la suma de 40 millones de pesos por concepto de construcciones de calles, aceras y contenes sin previa licitación y sin haber intervenido contrato de ninguna índole. Estos fueron los hechos que se verificaron en cada una de las documentaciones obtenidas en las oficinas públicas correspondientes en virtud de la ley de acceso. Y esas informaciones, en interés de que el señor Gonzalo Castillo, que está obligado, porque no es una petición graciosa, como funcionario público que otorgó y consintió con las características que hemos señalado esos contratos y que ha permitido que esa empresa Asinra, en la que está vinculada la hermana del Procurador General de la República, porque fue conjuntamente con él que se suscribieron esos, por lo menos dos de esos contratos, explique y rinda cuenta como un buen padre de familia, porque así lo obliga la ley, a tener que explicar el manejo del patrimonio público que estaba a su cargo y que había sido confiado por el presidente de la República en las funciones que le había asignado. Única y exclusivamente a eso nos hemos limitado. Y esas informaciones, conjuntamente con esos documentos, fue precisamente lo que compartí con el periodista Marino Zapete. Y Marino Zapete, en su programa, se limitó a compartir con la ciudadanía y a servirle al pueblo dominicano, entendiéndose que vivimos en una sociedad democrática, esas informaciones. No hay más que señalar porque no hemos indicado ningún otro elemento que no sean esos hechos que se verifican en las informaciones que tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Marino, después de esa denuncia, ¿usted ha recibido algún tipo de amenazas de algún tipo? Mire, a mí no me han amenazado, a mí me han consumado, me han echado del canal, me han hecho, yo tenía un contrato vigente y pago por adelantado en el canal. Entonces, una cosa es que te amenacen y otra es que te echen, que tú hoy estés, incluso que te piden que rectifique, pero te quitan el programa. ¿Dónde vas a rectificar? Pero aparte de eso, claro que hay amenazas escritas de la señora Maybet en la carta que ha mandado, amenazando no solamente con demandar y todas las reservas en materia de derecho, sino prácticamente la idea es que No importa, y a mí me extraña que la Procuraduría, igual incluso que la fiscal del distrito, que en vez de decir, oye, vamos a ver qué hay aquí, ella escribe un tuit y dice, la libertad de expresión tiene un límite, la verdad. Ya ella investigó y determinó que eso que está ahí, que son documentos oficiales, no son ciertos, eso es mentira. Pero llegar a lo que, y yo responsabilizo al procurador y al Ministerio Público de eso, ¿por qué? Por los antecedentes. Yo no tengo las pruebas porque yo no espío a ellos, pero ellos espían a los otros. Y con lo que hicieron con Miriam Germán, con lo que hicieron con ella, a mí no me cabe la más mínima duda que eso de presentar mi casa, aquí vive en la dirección tal, miren, esta es su casa, ¿es eso o no es una amenaza? ¿Es eso o no es una presión directa sobre mi familia y sobre todas las personas que de alguna manera tienen que ver con lo que yo soy, con lo que hago? Eso es lo que está pasando, y a mí yo no tengo problemas con eso. Yo he vivido en esa situación toda mi vida. Ahora, a mí lo que me preocupa es el camino que llevamos. No es posible que en pleno siglo XXI y después de tanta sangre derramada por periodistas como Orlando Martínez, ¿verdad?, como Narcisazo, que todavía no sabemos dónde está, que todavía un periodista hable de un documento y antes de ir a ver el documento, lo primero que se acuda sea a callarle la boca con el dueño. Eso yo creo que debe ser inaceptable para todo aquel que tiene idea de lo que es vivir en democracia y en diversidad. Marino, ¿usaría otro tipo de plataforma en caso de no llegar de nuevo al mismo canal? ¿Otro tipo de plataforma comunicacional para seguir con sus pasos? Bueno, a partir de hoy, mi programa sigue a través de las redes sociales y sigue transmitiéndose en todo Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Sepan una cosa. Incluso algunas personas que son dueños de medios me han dicho, con el rating que tiene tu programa, yo lo metería con todo el gusto. Pero hay de aquel propietario de canal que le abre un espacio a Marino Zapete en este momento, bajo amenaza, porque eso sería desafiar a un gobierno que me está acosando y que particularmente quiere callarme la voz a como dé lugar. Yo no sé si eso es en esta coyuntura, pero ustedes entenderán que ningún dueño de canal se va a arriesgar a abrirme a mí sus puertas sabiendo que sobre él pende la amenaza del gobierno. Marino, si esto ya se va a los tribunales y Jorge Luis, entonces, ¿qué va a proceder? Aquí se ha hablado de que hay difamación, de que hay o no hay. Bueno, fíjese, el establecer que hay injuria en compartir con el pueblo dominicano las informaciones de las oficinas públicas, eso sería totalmente extraordinario, pero le voy a decir algo, en una dictadura se hacen las sentencias, es decir, que una acusación que depende de ello puede ser. Ahora, eso creo que es una distracción, no tiene que ver con el contenido del que hay que rendir cuenta. José Luis, ¿estila usted luego de esta investigación hacer algún sometimiento, tanto al ministro de la Pública como a la hermana del procurador, por haber incurrido en las faltas que ustedes han señalado al momento de firmar esos contratos? Yo pienso que las informaciones que se obtienen por la vía de acceso a la información pública no tienen como base primaria servir de base y sustento para una acusación, porque la ley exactamente es en interés para fines de edificación, de crear ciudadanía. Para hacer fines se ha establecido una ley que en un sistema democrático se opera y se activa efectivamente. Ya existe un Procurador General de la República que es el que está llamado a hacer las investigaciones del lugar. Pero en este caso entiendo que no va a investigar ni a Gonzalo Castillo, que tiene como funcionario público la obligación de rendir cuenta ante una situación que, sobre todo, fíjese, ya a esta compañía que él de manera de grado a grado le ha consentido más de $1.000 millones de pesos estableciendo irregularmente que es un suplidor exclusivo. Hoy, en este país, hay más de 290 personas contratistas del Estado que no han recibido esa misma cantidad de dinero que se le adeudan, y que ahora que se estaba celebrando 4 años del suicidio en la oficina de ingenieros y de obras del Estado, fue denunciado y salió en los medios de comunicación que no tenían recursos, que habían quedado quebrados. Sin embargo, este tipo de situaciones, con este privilegio a este tipo de empresas, no hay dinero que se le deba. Ya han recibido todos los valores irregularmente y sin ningún tipo de garantía legal para la sociedad de que ese dinero no ha sido entregado incorrectamente y quizá en contraposición de un servicio, si se prestó o no. Porque cuando usted se sale de la ley, todo puede suceder, todo puede suceder. Por eso es lo importante de que se opere en un sistema donde gobiernen las leyes. Una delegación de Marcha Verde quiere expresar su respaldo al periodista María Zapete, que por favor nos dan los minutos. ¿Puede ser así? Diga su nombre, por favor. Rainelda Rodríguez, en representación de una delegación de Marcha Verde, está aquí en presencia del periodista Marino Zapete para ofrecer su respaldo a él como ciudadano y como comunicador, porque es su derecho a la libre expresión, así como es un derecho de todas las personas, no solo de las personas periodistas. Y estamos aquí respaldando la labor de muchos años de Marino Zapete al lado de la verdad. Se sabe que cuando el periodista Marino Zapete ha ofrecido una información, es una información respaldada por la verdad. Y eso hoy lo venimos a rescatar en Marcha Verde. También nuestro respaldo a otras personas del periodismo que han sufrido las mismas consecuencias que hoy sufre el periodista Marino Zapete, como Edith Febre, entre otras figuras del periodismo. Es grave lo que está pasando en este momento en la República Dominicana y hay que alertar. La población dominicana tiene que alertarse porque ha sido una característica de los gobiernos del PLD el coartar el derecho a la libre expresión. No solo cerrando programas de televisión, de radio, sino obligando a la ciudadanía a que escuche el medio y la noticia y la información que quiere el PLD. Y eso tiene que acabarse en la República Dominicana. Tenemos que despertar. Nos están metiendo poco a poco actitudes, prácticas dictatoriales. Y aquí ha rodado mucha sangre de dominicanos y dominicanas para que pudiéramos decir algo por la televisión, por la radio. No podemos permitir que eso suceda. Y aquí le estamos diciendo al pueblo que se levante, que respalde al periodista Marino Zapete hoy, pero que respalde el derecho a la expresión pública, que eso es un derecho constitucional. Y los PLDistas que se creen dueños de este país no pueden pisotear ese derecho. La República Dominicana tiene que despertar. Las mujeres, los hombres, tenemos que despertar. Y hoy le decimos a Marino Zapete que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, va a ser respaldado por Marcha Verde, porque Marcha Verde sigue firme, denunciando la corrupción de este gobierno y de los gobiernos que han pasado por la República Dominicana, que en vez de gobernar para el pueblo, lo que han hecho es enriquecer sus bolsillos particulares con el sudor del pueblo trabajador. Nuestro respaldo a Marino Zapete. Marcha Verde con Marino, Marcha Verde con Marino, Marcha Verde con Marino, Marcha Verde con Marino. Profesor, dame una cosa, por favor. Yo quiero pedirle al Colegio Dominicano de Periodistas, en mi calidad de periodista, al nadie que está entrando que tome cartas en este asunto, porque esto atenta directamente, primero, contra la libertad del pueblo dominicano, que mucha sangre y sacrificio ha costado, y también al Colegio de Periodistas decirle, y a los estudiantes de periodismo de la UASD de todas las universidades, que sus futuros profesionales estén en juego. Porque aquí el que no se vende lo reprimen, como han reprimido a Marino Zapete. Entonces aquí se ha luchado mucho, desde la colonia hasta hoy, por la libertad y por la democracia. Candidatos que deberían estar sometidos a la justicia por delincuentes. Y miren lo que pasa cuando se hace una denuncia responsable y documentada y objetiva. Así que abramos los ojos, porque una generación se sacrificó por la libertad y por el derecho a la expresión y a la libre información. Así que ya lo sabemos, es un momento crítico que estamos viviendo. Y el Colegio de Periodistas tiene que jugar su papel. Altagracia, Mercedes Castillo, y que es la que va a presidir esto, que se dé cuenta de lo que viene, porque estamos en un momento de inflexión en este país. Es el país, no es Marino Zapete, ni Altagracia Salazar, ni Edith Febre, ni ninguno de los que han sido amenazados. Es el pueblo dominicano. Así que ya lo saben. Muchas gracias.